Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro magazine Ilaudem, programa desarrollado por el Centro de Producción para la Evangelización desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Esta vez queremos resaltar la vocación sacerdotal a través de las actividades institucionales, haciendo hincapié en el amor de nuestra Madre, la Virgen María. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de nuestro seminario, estaba convencido de que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es uno de los medios más eficaces para obtener la perseverancia de los seminaristas en su vocación. Nuestra institución desarrolló durante el mes de mayo una misión mariana con las comunidades de las veredas contiguas, ello con el claro objetivo de fomentar el amor a la Madre del Señor. Veamos el informe. Las prácticas de devoción en honor a la Madre de Dios, tales como el Santo Rosario, nos recuerdan que Cristo ha llegado a la humanidad a través de su seno y sus manos maternales. Así, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote efectuó durante todo el mes de mayo una serie de actividades apostólicas con las familias de las veredas Vueltecitas y San Nicolás del municipio de La Ceja para acrecentar el fervor mariano. El objetivo era acrecentar más la oración. Se hacía comúnmente la lectura del Evangelio del día correspondiente y una breve reflexión de él para cada familia, y enseguida también se hacía el rezo del Santo Rosario. La respuesta positiva de la comunidad es reflejo del gran cariño y afecto que experimenta por la Santísima Virgen María, cuyo culto está presente desde los inicios de la vida de la Iglesia. El acompañamiento de ellos fue muy bueno y fue muy necesario, porque así nos fortalecimos todos en el Santo Rosario en todos los hogares, incluyendo los niños, porque era muy bonito ver cada noche en cada hogar diferente hacer el Santo Rosario con el acompañamiento de los seminaristas. Es muy bonito. La clausura se realizó con el rezo del Santo Rosario en procesión y la Eucaristía en la Casa de Laicos San José, en donde por supuesto se congregaron las familias y toda la comunidad del seminario. Algunos seminaristas, luego de un proceso de preparación, decidieron consagrarse a Jesús por María, entendiendo que ella es un medio para hallar perfectamente a Jesucristo, amarle con ternura y servirle con fidelidad. La antigua y muy bella tradición de ejercer la piedad mariana durante el mes de mayo ha dejado grandes frutos que nos quedan como conclusión y ofrenda de amor a Dios. Las enseñanzas que tenemos que cada día fortalecernos más en el Santo Rosario, porque las familias de verdad estamos perdiendo la tradición y de rezar el Santo Rosario en familia. Una alegría haber contado con esta misión, porque nos ayuda a experimentar ese amor maternal a la Virgen María hacia las comunidades, específicamente a las de que están circunvecinas a nuestro seminario. El nombre de Seminario de Cristo Sacerdote no fue escogido al acaso, sino que fue inspirado en la doctrina sobre el misterio de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, que Monseñor Alfonso desarrolló ampliamente y en el que centró su vida sacerdotal. Justamente en el marco de esta conmemoración para la Iglesia, se llevó a cabo la fiesta patronal de la institución, donde muchas fueron las acciones espirituales, comunitarias e incluso deportivas desarrolladas en alabanza del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La celebración tuvo inicio con la Santa Eucaristía, precedida por Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín. En la celebración además se ofició el rito de admisión a las órdenes sagradas, en la que 19 seminaristas manifestaron públicamente su voluntad de ofrecerse a Dios y a la Iglesia para ejercer el orden sagrado, y ésta, por su parte, al recibir este ofrecimiento, los elige y llama. Durante la noche se disputaron las finales de las Cristoolimpiadas en las diferentes disciplinas deportivas y la premiación de las mismas, pues como se ha hecho mención en momentos anteriores, la actividad física promueve la armonía dentro de la vida comunitaria. Nos complace mucho poder brindar estos espacios de celebración que nos ayudan a crecer vocacionalmente, a integrarnos más, a sentirnos miembros vivos de una iglesia,
a experimentar el amor que Dios nos tiene, porque nos llamó y quiere que nosotros respondamos generosamente a ese llamado. Muchas gracias a todos los que participaron con tanto gusto de esta celebración, y estamos seguros de que el Señor va a derramar muchas más bendiciones sobre el seminario, sobre sus egresados, sobre sus actuales seminaristas, sus formadores, y muy especialmente sobre tantos benefactores que nos ayudan a realizar la tarea que aquí tenemos entre manos, que es la formación sacerdotal. El presbítero Sergio Germán Gómez, coordinador del área deportiva y director responsable de los Juegos, entrega el recuento general de los mismos, resalta los puntos positivos y también da los respectivos agradecimientos a cuantos hacen posible estos espacios comunitarios. El balance de las Cristolimpiadas fue muy positivo, ya que hubo buena participación de parte de nuestro seminario, de nuestro sacerdote, de cada una de las asociaciones, Siervos y San Pablo, inclusive de los sacerdotes. Yo les agradezco en nombre del Seminario de Cristo Sacerdote por el entusiasmo, el apoyo, el amor, la entrega que todos le pusieron a estas Cristolimpiadas. El alba es un ornamento litúrgico que suele ser usado tanto por sacerdotes como diáconos y demás ministros para realizar las celebraciones litúrgicas. Tiene un sentido bautismal, pues recuerda la vestidura blanca que recibimos en el bautismo, la pureza del alma lavada. Los alumnos del curso propedéutico, mediante la bendición e imposición del alba, demuestran su firme voluntad de seguir al Señor y asumen el compromiso de estar al servicio de Dios en el altar. Aquí les contamos cómo transcurrió esta ceremonia. La Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Fidel León Cadavide, obispo de la diócesis de Sonsón, Río Negro. La vestidura blanca que recibieron es signo de pertenencia a la comunidad de llamados por el Buen Pastor, que quieren vivir en esta casa de formación. Aquella sin igual experiencia de los discípulos que compartían con Jesús, le escuchaban con amor y lo seguían. El seminarista Jorge Hugo Herrera nos cuenta cómo ha sentido y experimentado este momento. Bueno, en el nombre de Jesús, María y José, yo siento que este es un momento especial. Hemos encontrado pues un llamado del Señor y aquí estamos tratando de cumplir esa voluntad, ese llamado. Tal como lo decían en la Eucaristía, esta es una revestidura de Cristo y en ese sentido es un compromiso muy grande y siento un gozo impresionante, pues este es el primer pinito de un camino espiritual. Y si Dios lo permite, llegaremos al sacerdocio, pues en unión de ustedes y de todos mis amigos que están acá, y para gloria de Dios. Muchos fueron los asistentes a la celebración, entre ellos los padres de los seminaristas, quienes han manifestado su alegría y agradecimiento por esta casa que los acoge en el nombre de la Iglesia. Muy agradecida con Dios de ver a todos estos jóvenes acá emprendiendo un nuevo camino. La verdad es que tengo que resaltar toda la entrega, la generosidad que han tenido y la atención para con nosotros. La grata compañía de los familiares y amigos representa un apoyo a quienes han optado por el seguimiento de Cristo, dejando atrás una serie de circunstancias en su vida. Estos son conscientes de la responsabilidad que asumen sus seres queridos y que no exige menos que la radicalidad de tal elección por su bien y el de las almas que algún día les serán confiadas. En este mundo pues hoy tan complicado, donde nosotros vemos que nuestro compañero y amigo Hugo ha sido capaz de dejar todo su trabajo, su familia, sus amigos, por venir a seguir al Señor, pues creo que es una motivación muy grande para nosotros poder estar acá. El compromiso no puede ser otro que el de conservar esta vestidura blanca con la misma pureza con la que es recibida y de la mano de nuestro Señor, pues solo Él puede darnos el traje de fiesta y hacernos dignos de presidir su mesa y de estar a su servicio. La pastoral de los amigos del seminario tiene básicamente dos objetivos. El primero, dar a conocer la institución y a quienes en ella se forman al ministerio sacerdotal. Y el segundo, fomentar la ayuda a las vocaciones, traducida en apoyo espiritual y económico. El Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en retribución, ofrece una serie de retos pastorales, como la formación en teología básica para laicos, de la que se hacen partícipes estas personas y de la que a continuación les ofrecemos los detalles. La formación que reciben cerca de 15 hombres y mujeres del Oriente Antioqueño se desarrolla durante una jornada por mes, y su eje central se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica,
como introducción general al dogma y a la doctrina. El proyecto que nosotros tenemos se llama Formación Teológica para Laicos. Es con el objetivo de que las personas del común, por así decirlo, tengan la oportunidad de formarse precisamente en teología, conozcan más de la iglesia y pues sí, con esto amén a su iglesia. Los temas que se abordan, aunque puedan resultar complejos, son adaptados a las necesidades pedagógicas de los asistentes, permitiéndoles su fácil comprensión y, aún más importante, su vivencia. Creo que somos como católicos muy ignorantes en la fe que tenemos, y esto nos anima a poder llevar todo esto que estamos recibiendo, entregarlo en el espacio donde nosotros convivimos, tanto en el trabajo como en la familia, como en la misma comunidad donde nosotros estamos. Mariluz Castro, otra de las participantes de este espacio académico, nos cuenta acerca de las expectativas que se han visto cumplidas. Básicamente es afianzar un poco la formación que tenemos como laicos cristianos. Realmente a veces como laicos somos muy desentendidos de lo que pasa en nuestra iglesia, y creo que es necesario hacer un fortalecimiento de esa creencia y de lo que somos para poder llevarla a la defensa y a la vida misma. La formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia. Despertar la conciencia de la necesidad de la formación de todos los miembros de las comunidades, ofrecer materiales pedagógicos para facilitar la difusión y asimilación de la fe y fortalecer la actitud de militantes en la vida y misión de la Iglesia son algunos de los objetivos del programa, que estos reconocen desde su experiencia personal. Lo ideal es llevarlo a nuestra propia vida y también a las personas que están a nuestro alrededor, siendo testimonios vivos de esa fe, lograr ver a Dios en las cosas más sencillas, lograr ver al Señor en la creación. Todo lo que he recibido por parte de ustedes en esta experiencia de teología, de conocimiento de Dios, ha sido muy gratificante para mi vida personal, para mi vida laboral, mi vida familiar. También pues el agradecimiento a todos los muchachos, a todos los encargados que han sido muy receptivos con nosotros, han estado súper pendientes pues de que nuestra experiencia y de que nuestra formación sea la mejor. Esta sea la oportunidad para extender la invitación a quienes deseen hacer parte de la familia del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y vincularse a los espacios de participación que este ofrece, para que, por medio de nuestras plataformas virtuales, obtengan toda la información. La vocación es una llamada y una gracia. Está fuera de nuestras posibilidades el inspirarla y hacerla nacer. La iniciativa es de Dios. Es una constante en las vocaciones bíblicas y lo repite Jesús: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Diego Alejandro Rivera ha querido realizar un sondeo entre los seminaristas de la institución con una muy interesante pregunta al respecto. Veamos. A lo largo de la historia de la salvación, Dios se ha valido de hombres y mujeres para que desempeñen una misión especial en orden a la salvación. Dentro del elenco de personajes llamados por Dios y que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿cuál te llama la atención? Conozcamos la respuesta de algunos compañeros. A mí me llama mucho la atención el personaje de Isaac. ¿Por qué? Porque en el momento de su nacimiento, el Señor le dio la bendición pues a sus padres, a Abraham y a Sara. Y pues yo considero que el nacimiento mío fue como también como una parte de bendición para mi familia. Dentro del elenco de personajes llamados por Dios y que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿cuál te llama más la atención? En mi vida vocacional es el profeta Jeremías, el cual tengo de referente para mi vocación. Cuando inició mi camino vocacional, y yo creo que el de todos los que somos vocacionados, tenemos ciertas inseguridades, tenemos temores, tenemos miedos. Tal vez decimos como Jeremías: somos solo unos muchachos. Considero que para los que hacemos una opción fundamental por Cristo, el profeta Daniel nos enseña que debemos ser, en medio de nuestras realidades,
siempre cumplidores de la misión que el Señor nos encomienda y sobre todo mantenernos firmes en la fe a pesar de cualquier dificultad que se nos presente. Dentro del elenco de personajes llamados por Dios y que aparecen en las Sagradas Escrituras, ¿cuál te llama la atención? Bueno, uno de los personajes con los cuales me identifico es el apóstol Pedro, llamado que el Señor le hace en un momento crucial de su vida, quizás de tristeza, de desespero, de soledad o de fracaso porque no había pescado nada en sus vidas. Y el Señor le hace allí este llamado de ser pescador de hombres. Con el personaje que más me identifico en la Sagrada Escritura es con el apóstol San Pablo, porque a pesar de no estar con el Señor cuando él compartía con sus discípulos, una vez que el Señor lo llamó, fue capaz de pasar de perseguidor a ser perseguido, sus viajes misioneros y a dar la vida por el mismo Cristo. El personaje con el cual más me identifico acerca de la vocación es Moisés, porque después de muchos reparos, de decir que no sabe expresarse, de decir que envía a otro y de sus defectos como tartamudear, le entrega su vida al Señor para que Él haga la obra en todo lo que Él es y después se convierte en un hombre fuerte, en un hombre de fe y en un hombre que va a llevar la obra que el Señor le encomienda. Así concluimos esta segunda emisión del Magazine In Lauden. Agradecemos su interés por conocer un poco más de nuestra casa de formación. Dios los bendiga inmensamente en su amor y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en la fanpage de Facebook como Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en nuestra página web www.cristosacerdote.org, en nuestro canal de YouTube como Seminario Cristo Sacerdote. Además, pueden sintonizarnos a través de la emisora Celeste Estéreo 105.4 FM todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Además, agradecemos a los televidentes de La Ceja que nos ven a través del canal Mundo Más. Todo esto en la alabanza del sacerdocio de Cristo.